Bien, me cuenta acá la ficha fría, me dice matrimonio Centurión-Gurrieri, pero para mí son Javier y Laura, son dos personas. Les cuento por si no saben, yo, bueno, soy médico sexólogo hace 27 años. Lo que hago acá es ayudar a las parejas, he escuchado todo tipo de historias. Nos recomendaron muchísimo este espacio. Muchas gracias, siempre hay algún loco que recomienda. Javier, Laura, bueno, supongo que vos sos Javier, vos sos Laura. ¿Hace cuánto están en pareja? Sí, ya llevamos, en el medio hubo un break, pero 10 más 8. Sí. 18. Con 17 con ese break. Bien. 17, correcto. ¿Y qué los trae por acá? Bueno, imagino que... ¿Qué los puede ayudar? Todas las parejas más o menos tendrán lo mismo. La sí, acá que... no importan las otras parejas, importan ustedes, Javier y Laura. Es como para iniciar, le cuesta hablar. Claro. Ya arrancamos. Bueno, no. No, contá vos. Quiero ver cómo hacés para relatar la situación. Claro, porque es difícil, relátalo vos. No, dale vos. Yo soy más de lo carnal, lo agresivo. Esto es medio que... Juego previo se la llevó, no a marzo, previa. Previa, entiendo. Juego previo, entendamos, por 2 horitas bailando. Claro. Bailar lento. Ajá. ¿A quién lo calienta bailar lento? No, y no valora cómo uno la puede esperar, porque yo digo, bueno, hoy va a llegar a tal hora, entonces yo por ahí me visto de determinada manera. ¿De qué manera, Laura? No sé, algún vestidito especial, un baby doll. El de enfermera dijo, de poliéster. Ese baby doll de los 90, Karina Rabolini. ¿Tenés foto del baby doll acá? ¿Cómo? No, ¿vos tenés? Yo no. Dos. Sí, pero... Mostrame, así veo a ver quién tiene razón en esto, ¿no? A ver. La busco, esperá que... Dale. Bueno, esta es la que no salió muy bien de luz. Ah. Claro. ¿Cómo? ¿Y a vos no te pasa nada cuando lo ves así? No, no es que no me pasa nada, doctor. Está con la cabeza en otra cosa. Está con la cabeza en otra cosa. Un poco me sigue pareciendo una mujer hermosa desde ya. El otro día me dijo Edesur haciéndolo. Edesur. Sí. Eso sí me pasó. Me dijo, dale, Edesur, dale. La verdad que a veces le falta un golpe de horno. Aparece, porque el problema es que me aparece vestida con este baby doll. A ver, déjame ver de nuevo la foto. Con este baby doll. Ah. Pero con una videocasetera que me dice, ¿la arreglás? Porque quiero recuperar video. Entonces dije, ¿en qué estamos? ¿En el tema de recuperar videos de nuestro casamiento o en hacer está la difícil, chanchada? Está difícil. Yo antes era chirlero. Voy a decir la verdad. ¿Chirlero a qué nivel? Un chirlito. A ver. No avisaba. A ver. Así era como un... Ah, yeah. Pero sin avisar. Claro. ¿Sí? Yo le dije, mi chirlo, mi decisión. Claro. Es cierto. Y le dije, quiero que me avises cuando viene el chirlo porque me quiero preparar. Y quiero saber que yo consentí ese chirlo. ¿De verdad? Entiendo. Yo te dije que y sí, bueno. Ahora lo que me parece... Y después no lo hacía nunca. Como, ya se cagó. ¿Entendés? Claro. Como, ya no lo hace más. En vez de preguntar, bueno. Tenés razón en preguntar, pero estamos en el medio de la batalla. Y de golpe tenía que... ¿Por qué sentís que es una batalla hacer el amor? Entrevero, yo venía medio salvajón. Entonces tenía que presentar por triplicado. Mi amor, ¿te parece Laura, que impacte? Que él siente que es una batalla? Sí, yo siento que él siente que es una batalla. Me gusta agarrido a mí, sí. Literalmente. No. ¿Y probaste con otras personas, Laura? No. ¿Fantaseaste con otras personas? A veces lo estás haciendo con Javier y pensás en otra persona. Bueno, estás medio empujando, ¿no? Estoy preguntando. ¿O querés ser, acá el sexólogo soy yo, Javier? Puede ser. ¿Por qué te acabas de sacar el buzo? Como que te sacaste el suéter de golpe. Es un tema mío. ¿Tiene solución esto, doctor? Eso se lo pregunto a ustedes. ¿Tiene solución esto? ¿No lo quiero revisar a él? ¿A mí? ¿Por qué? A ver, vení. ¿Qué tengo? Por ahí no me está contando alguna... ¿Por qué estamos bailando lento, doctor? Bajá. ¿Por qué estamos bailando lento? ¿Dónde querés que baje? Bajá. ¿Que yo baje? Bajá los lombos, a ver. Esto es raro. Tiene la bolsa escrotal rara. Tiene raro, sí. No, yo también opino del cuerpo, entonces. No, pero rara no es mala. Raro no es malo. Sí, no es muy sexual. Yo le digo. No es muy sexual. Bueno. Parece, viste, cuando... Voy a opinar de tu cuerpo, ¿eh? No, pero digo, bastante yo le pongo... No, yo te ofrecí depilarme y maquillármelos. Cuando acumulaste... Sí, cara de papa. Acumulaste basura 2 días. ¿Cómo? Acumulaste basura 2 días. ¿Cómo basura? Y vas a bajar a la calle y decís, tendría que haber tirado ayer. Claro. Pues mucho. Yo estoy rara. Yo de chiquito tuve un problema. Hidrocele. ¿Qué tuviste? Como que tenía que poner una canillita para liberar. Claro, está medio terminado esto. Ahora déjame tocar. Tenés las manos frías. Che, bueno. Raro. Esto es acariciar, no es tocar. Sí, está raro. Está raro. Yo sé que es raro, pero ¿por qué opinan de mi cuerpo? Probá. No, ¿qué probá? A ver, probá. No sé. ¿Prueba? Yo tengo que ir al cine ahora, sí. Si me disculpan. No. ¿Qué vas a ver? Barbie. ¿Vamos? No la vi todavía. ¿No la vi? ¿No, la vio? No. ¿Vos viste Barbie? Mojado. Vos espera acá, nosotros vamos a ir a ver Barbie. ¿Pero tiene solución? ¿Y a la vuelta? No, no tiene solución. No tiene solución. No. ¿Tenés wifi? ¿Mese? Conozco muchos. ¿Mese? Muchas. No. Sí. Muchas que terminan con el sexólogo. Muchas terminan con el sexólogo.